y Biológicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Damos la bienvenida al doctor Gaudencio Anaya Sánchez, secretario del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana. Un gusto recibir al doctor Héctor Loesa Medina, director de obras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Agradecemos la presencia de miembros del Honorable Consejo Universitario, funcionarios, directores, personal académico, administrativo, alumnos, así como público en general que el día de hoy nos acompaña. A los medios de comunicación agradecemos la cobertura de tan importante evento. Cedo el uso del micrófono al doctor Medardo Serna González, rector de la Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para que dirija un mensaje de bienvenida. Muy buen día. Agradezco la presencia de directores, funcionarios, miembros del Consejo Universitario, miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana. Por supuesto, nos honra sobremanera la presencia del señor gobernador, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, del secretario de Gobierno Adrián López Solís, de nuestro secretario de Salud Elías Ibarra. De manera muy especial también agradezco la presencia del diputado federal Víctor Silva Tejeda, de Fernando Salomón, de el doctor Gaudencio Anaya, secretario general del SPUM, del presidente municipal Alfonso Martínez y del representante del Instituto Mexicano del Seguro Social. El día de hoy nos congrega en este espacio universitario muy querido por todos los aquí presentes un proyecto relevante. Como ustedes pueden observar, estamos iniciando la construcción de la Clínica Universitaria de Medicina Familiar. Es uno de los grandes anhelos que tenemos los nicolaitas desde hace décadas, podríamos decirlo, que ha quedado plasmado también como parte de los contratos colectivos de trabajo. En el caso del SPUM está la cláusula 15ª transitoria, donde año tras año plasmamos el anhelo que hoy empezamos a hacer realidad. Yo quiero decirles a mis amigos del SPUM, al secretario general Gaudencio Anaya, a todos los sindicalizados, que con el apoyo del gobierno federal, previa gestión de diputados federales, hemos logrado 50 millones de pesos para la construcción de esta clínica, que fue debidamente licitada a finales del año pasado. Es también muy importante mencionar que no solamente va a beneficiar a los trabajadores académicos y administrativos en activo de la Universidad Michoacana, sino también a nuestros jubilados y a las familias. También esta clínica tiene un alcance en el marco donde nos estamos desenvolviendo actualmente para dar atención de primer nivel a toda la comunidad nicolaita estudiantil. Estimamos que vamos a tener 70 mil beneficiarios directos por atención de primer nivel en esta clínica. No únicamente vamos a estar trabajando en la etapa de curación, sino sobre todo en la prevención. Necesitamos hacer de la salud uno de los principales derechos sociales, que vaya muy de la mano con la educación y que centre su atención en la prevención. Ustedes observan que se ubica en el complejo deportivo de Ciudad Universitaria. Deporte y salud van de la mano. Vamos a hacer, junto con esta clínica,
un proyecto que permita precisamente tener de manera muy alineada la actividad deportiva. La prevención es fundamental. La prevención nos va a permitir tener una comunidad sana y una comunidad también con un espíritu altamente nicolaita que nos permita seguir adelante. La ubicación de esta clínica en pleno sur de la ciudad de Morelia va a permitir también, como buenos nicolaitas, compartir este espacio con la sociedad moreliana. Por supuesto que va a haber prioridad en la atención a la comunidad nicolaita, pero en el esquema de compartir los espacios de toda índole, porque la Universidad Michoacana es del pueblo y se debe al pueblo, también se va a compartir en la medida de lo posible, lo más posible, esta clínica con la sociedad michoacana, con la sociedad moreliana. Yo quiero agradecer también al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta clínica, en cuanto a su diseño arquitectónico, en cuanto a los demás requerimientos que deben cumplir los espacios de esta naturaleza, ha sido muy bien llevada a cabo desde su diseño conjuntamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Va a ser una clínica con 10 consultorios, entre otras características, y va a cumplir prácticamente todos los requerimientos de avanzada. Así que estamos mostrando con este proyecto que las grandes alianzas en torno a necesidades comunes siempre nos traen beneficios. Tenemos la alianza y el apoyo de nuestros diputados federales, del gobierno del estado, por supuesto, y también del Instituto Mexicano del Seguro Social. En su momento, el Honorable Consejo Universitario se pronunciará al respecto para que estemos de manera muy estrecha colaborando con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos dando una muestra de que la colaboración en todos los niveles nos hace más fuertes. Separados, vamos cada quien incrementando nuestras debilidades. Juntos y en torno a proyectos de esta naturaleza, vamos incrementando nuestras fortalezas. Hoy es por la salud que requiere más trabajos de esta naturaleza. Hoy es por la comunidad nicolaita. Estamos cumpliendo un viejo anhelo. Agradezco como rector los apoyos de los dos órdenes de gobierno, federal y estatal, de nuestros diputados, y juntos vamos a hacer más por la salud y vamos a hacer más por la educación superior. Gracias por su presencia. Sean todos bienvenidos. Agradecemos las palabras del doctor Medardo Serna González, rector de la Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En este momento cedo el uso de la voz al doctor Héctor Loesa Medina, director de obras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien nos dará una exposición de motivos de la obra. Con su permiso, señor rector, es un honor recibir a dos invitados, señor rector. El diseño de la unidad médica familiar incluye todos los espacios e instalaciones necesarias para la atención del primer nivel de atención
incluyendo los servicios de diagnóstico, tratamiento y de gobierno. Es el servicio de primer nivel con una atención óptima, con consultorios que proporcionarán la calidad y la eficiencia, contando con auxiliares de diagnóstico como imagenología, tomas de muestra de laboratorio clínico para dar atención a los derechohabientes nicolaitas. La unidad garantizará una adecuada relación entre innovación, tecnología, eficacia espacial, confort, estética y calidad en su construcción, ya que es resultado de una serie de criterios funcionales de vanguardia que incorporarán al diseño del espacio los materiales y sistemas de mayor eficacia para su adecuada operación. Los criterios de selección del lugar se basaron en la conexión con la ciudad y con el interior del conjunto universitario, accesibilidad, independencia de uso, proximidad a vías de comunicación, disponibilidad del área necesaria para el desarrollo del proyecto. Los componentes espaciales que se considerarán en la construcción son 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especializada en medicina familiar, un consultorio de salud en el trabajo, cubículo de ultrasonido, trabajo de enfermería y brigadas, cubículo de nutricionista, sala de espera para 134 personas, prestaciones económicas, afiliación y vigencia, gobierno, farmacia, taller de conservación, atención a medicina continua. En el primer contacto, cubículo para curaciones y yeso, sala de procedimientos, 3 encamados para observación de adultos, un encamado de observación para menores y central de enfermería. 2 encamados de rehidratación, control térmico y en este espacio una sala de espera para 15 personas. El selle, cubículo para toma de muestras bacteriológicas, cubículo para toma de muestras sanguíneas y en este espacio una sala de espera para 21 personas. Sala de rayos X, habrá vialidades internas, vialidades de ascenso y descenso, áreas libres y áreas verdes. Este es un compromiso con nuestra máxima casa de estudios, la cual deberá seguir asumiendo su liderazgo en beneficio de toda la comunidad. Sin embargo, la verdadera construcción será la que se haga día a día en las manos y en el corazón de nuestros doctores y enfermeras y de la comunidad de la salud. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Héctor Loesa Medina, director de obras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pueden tomar sus lugares. En este momento invitamos al maestro Néstor Homero Mejía Mendoza, titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, a que nos dirija un mensaje en representación del doctor Román Acosta Rosales, delegado regional del IMSS en Michoacán. Buenos días a todos. Primero que nada, reciban un cordial saludo a nombre de mi delegado regional del IMSS en Michoacán, el doctor Román Acosta Rosales, que por cuestiones de agenda se encuentra en la Ciudad de México atendiendo compromisos institucionales. Saludos a todos los honorables miembros del Presidium, al ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, al doctor Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, al doctor Elías Ibarra Torres, secretario de Salud en Michoacán, al ingeniero Alfonso Jesús Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, al diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, integrante de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de la Cámara de Diputados,
al diputado Víctor Manuel Silva, integrante de la fracción parlamentaria del PRI de la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, al doctor Gaudencio Anaya Sánchez, secretario general del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, al doctor Arturo Valencia Ortiz, director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez, y al ingeniero Héctor Loesa Medina, director de Obras de la Universidad Michoacana. A todos los distinguidos que nos honran con su presencia y a los medios de comunicación. La salud es una de las principales exigencias sociales. El Estado tiene la obligación de proporcionarla a sus habitantes. Es un derecho consagrado en el artículo 4 constitucional y sus leyes secundarias. Es por ello que la delegación del IMSS en Michoacán se congratula con la colocación de la primera piedra de lo que será un nuevo centro de salud de 10 consultorios, 5 de enfermería y sus servicios auxiliares dentro del campo de la Universidad Michoacana. Esto para la atención de la población nicolaita y sus familiares. Déjenme comentarles que la gestión del presidente Enrique Peña Nieto y de nuestro delegado Román Acosta Rosales, al frente de la delegación del IMSS en Michoacán, en materia de infraestructura, se han generado 40 acciones, dando un total de 20.227 metros cuadrados de obras nuevas y ampliaciones, así como 16.699 metros cuadrados en obras de remodelación, dando un importe total de 406 millones, además de 3 obras en remodelación en proceso, que son las unidades de medicina familiar de Cuitzeo, La Piedad y Páscuaro, por el orden de los 24 millones. Lo anterior, gracias al intenso apoyo que ha brindado a Michoacán el director del IMSS, el maestro Tufik Miguel Ortega, para beneficio de 1.2 millones de prosperohabientes y 1.5 de derechohabientes. Cabe mencionar que también en el tema de la formalización del empleo, Michoacán ha respondido con cifras históricas. Se ha tenido un incremento del 24% de asegurados, que representan 85.230 nuevos trabajadores permanentes con nombre y apellido, teniendo una cifra máxima histórica en el estado al mes de enero de 2018 de 439.901. Esto debido a la sinergia del trabajo en conjunto de las autoridades fiscales y laborales de los 3 órdenes de gobierno. Esta cifra colabora en la cifra máxima histórica nacional de 19.532.177 asegurados al IMSS, donde se ha incrementado en esta administración un total de 3.470.334, en términos porcentuales sería el 21.6%. En este 2018, el IMSS festeja sus 75 años trabajando, y es por ello que en el IMSS es y seguirá siendo el seguro de México. Agradecemos las palabras del maestro Néstor Romero Mejía Mendoza, titular de la Jefatura de Servicios Administrativos del Instituto Mexicano del Seguro Social. En este momento, cedo el uso del micrófono al licenciado Víctor Manuel Silva Tejeda, diputado federal por Michoacán, quien dirigirá un mensaje. Muy buenos días, de manera muy rápida. Ya veo que don Toño Soto así lo pide. Señor gobernador Silvano Aureoles, muy buenos días. Muy buenos días, don Medardo Serna, Alfonso Martínez, presidente municipal, compañeros y amigos distinguidos que nos acompañan en este presidium, al doctor Gaudencio, a mi compañero Fernando Rosales, y a todos y a cada uno de ustedes, miembros de la comunidad universitaria. Hoy es un día de fiesta, no solamente para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es un día de fiesta para los michoacanos. Esta alma mater, esta casa de estudios,
históricamente ha apoyado el desarrollo económico y social y político de nuestra entidad. Por eso nos da mucho gusto que dé un paso muy importante con motivo de sus 100 años. Hoy celebramos algo muy importante que tiene que ver con la responsabilidad de quien en este momento dirige nuestra máxima casa de estudios, que tiene que ser que de manera conjunta con quienes están al frente de las fuerzas sindicales de esta universidad, puedan velar por los intereses de quienes aquí trabajan, de quienes aquí son los responsables de poder darle ese capital de conocimientos a los michoacanos, mujeres y hombres, y por supuesto de quienes acuden a recibir ese acervo. La salud, que es muy importante para quienes dentro de la comunidad universitaria, a partir del próximo año, ya no tendrán que ir hasta la clínica de Charo, y que eso también representa un beneficio para los michoacanos al descongestionar de manera importante esa clínica, que es nueva y que es parte de los trabajos que ha implementado aquí en Michoacán desde el Plan Michoacán por el presidente Enrique Peña Nieto. Por esa razón, nosotros estamos muy contentos, los diputados que representamos la fracción parlamentaria del PRI en Michoacán, teníamos que hacer una aportación importante a nuestro estado y decidimos que fuera esta. Por esa razón, nosotros los felicitamos a ustedes, felicitamos al gobierno del estado por su participación en la gestión que hizo desde el mes de noviembre, octubre y noviembre para que recursos federales vinieran a Michoacán y se pudieran no solamente en el terreno de la salud, sino en infraestructura, carretera, hidráulica y otras más, pudieran llegar a nuestro estado con la concurrencia de todas las fracciones parlamentarias que están representadas en el Congreso de la Unión. En esto no hay colores, no hay partidos, en esto tenemos que sumarnos con el gobernador del estado para bien de Michoacán y por supuesto con nuestra casa de estudios. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del diputado Víctor Manuel Silva Tejeda. Es un gusto ceder el uso de la voz al ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador constitucional del estado de Michoacán, quien nos dirigirá un mensaje. Muchas gracias, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de toma de vitamina E. Así es que, a ver, doctora, corríjame. Bueno, de o sea, a ver, pero el chiste es que están tomando vitamina por el sol. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias por invitarnos a acompañarlo a poner la primera piedra de este importante proyecto de nuestra querida universidad, la Clínica Universitaria de Medicina Familiar. Agradecerles a todos y a todas las y los integrantes de la comunidad universitaria. Sé que están aquí las directoras, directores de los distintos institutos, facultades, etcétera, etcétera. Así también como la representación del Sindicato de Profesores de la Universidad, representados aquí por el doctor Gaudencio. Muchas gracias y quiero expresarles mi más sincero reconocimiento a los integrantes del sindicato y desde luego a su mesa directiva, a su dirigente, el doctor Gaudencio, por su actitud responsable con nuestra querida universidad. Al haber llegado a un acuerdo adecuado con las autoridades de la universidad y con ello atender las tareas más importantes de la misma. Por ellos, mi más sincero reconocimiento, si me permite, les voy a dar un aplauso. Felicidades, doctor
Agradecerle al señor presidente municipal de Morelia. Gracias, Alfonso Martínez Alcázar, por acompañarnos en esta importante evento, en esta importante actividad, para no solamente para la universidad, sino también para Morelia y para Michoacán. A los señores diputados, Víctor Silva, muchas gracias por tus palabras y además por tu disposición siempre para ayudar a Michoacán. Una actitud siempre madura, responsable, que es lo que requiere nuestro querido estado y nuestro país. Señor diputado Salomón, muchas gracias. A eso usted le cae a la medida, porque además es médico usted también. Bueno, fue a la escuela, pues no, de ahí para no es financiar. Es bueno. Ahora que me andaba yo petateando de la gripa, le dije al doctor Ibarra, ¿qué hago, doctor, señor secretario de salud? Búsquese un buen médico. Voy a tener que ir a la Huacana o Lázaro Cárdenas a buscar a Salomón, porque casi no hay fracán. El señor secretario de gobierno, Adrián López Solís, muchas gracias. Al secretario de salud, doctor Ibarra. ¿Y saben qué dicen? Tú que la Cruz Roja. Al cabo que estábamos a punto de iniciar la colecta. Al doctor director de la Escuela de Ciencias Médicas, tú sí eres bueno. Gracias, desde luego, al doctor Loesa Medina, director de obras de la universidad, que nos ilustró aquí con lo que se va a hacer, y desde luego a Néstor Homero, muchas gracias. Saludos al señor delegado. Muy breve, porque sé que los de adelante se están requemando. Qué bueno que se van a requemar y no se van a chamuscar. Me da mucho gusto que estemos hoy aquí siendo parte, siendo testigos del inicio de esta obra. Felicidades, señor rector. Muchas gracias y muchas felicidades, porque esta es una aspiración añeja. Compañeros de los medios, gracias por su grata presencia. Ustedes también les está llegando el solecito. Una aspiración añeja de la comunidad universitaria. Me acuerdo que hace años había platicado, no sé si contigo o con alguien más, de este proyecto de una clínica universitaria para complementar el ciclo. La Universidad Michoacana tiene gran prestigio en muchas áreas, pero una de ellas es la salud. Las excelentes doctoras y doctores, enfermeras, enfermeros, licenciados en salud pública y otras carreras afines, nutrición, químico, farmacobiólogo, etcétera, etcétera, tienen un extraordinario prestigio ante la sociedad, no solamente michoacana, sino nacional e internacional. Muchos, incluso de otros estados de la República, vienen a estudiar a la Michoacana buscando estudiar en la Facultad de Medicina de nuestra querida universidad. Eso merece todo nuestro reconocimiento, pero no solamente eso, sino todo el apoyo a las escuelas en esta disciplina, en las disciplinas médicas, pero también a toda la universidad. Y se complementa el ciclo porque ahora los estudiantes de las distintas disciplinas de la medicina podrán cerrar su formación teórica y práctica auxiliando en los hechos a salvar vidas y a mejorar las condiciones de salud de nuestra población. Por ello, de verdad, los felicito a todas y a todos y les agradezco a los señores diputados por el apoyo incondicional que le dan a nuestra querida universidad, porque es nuestra querida universidad. Yo no estudié aquí, pero como si hubiera estudiado. Como todavía me falta un tramo por recorrer, creo que todavía me queda tiempo, así es que espero ser alumno de alguno de ustedes. También decirles que el tema de la salud es de los temas más sentidos y más importantes para el gobierno que yo encabezo, porque de eso depende el bienestar y el desarrollo. Si hay salud y hay educación, tenemos desarrollo social. Son sin duda los dos pilares
de la transformación social, la educación y la salud. Pero si hay salud, tenemos todo lo demás. Si no, se truncan los sueños y imposible de alcanzar las metas. Por eso el esfuerzo compartido que estamos haciendo de los tres niveles de gobierno para hacer el Michoacán de los servicios de salud los de mejor calidad del país. No está fácil, pero vamos dando los pasos, creo, en el sentido correcto. Hemos tenido el apoyo, regáleme agua. Hemos tenido, está bien el chat, pero regáleme agua. El apoyo permanente del gobierno de la República. Y eso nos ha permitido que se empiecen grandes obras en materia de salud en Michoacán. Solo destaco los dos grandes hospitales. El Hospital Civil, Dr. Miguel Silva, que va a ser el más grande del país, con 260 camas sensibles y más de 18 quirófanos. El más grande del país, a punto de terminarse, terminado y equipado. El Hospital Infantil, terminado y equipado. Otra necesidad, otra demanda muy sentida para nuestra población. Pero eso no termina ahí. Estamos remodelando los 26 hospitales regionales y equipándolos. Hemos prácticamente concluido las 38 obras tiradas por 10 años o más de hospitales y centros de salud. Dos ejemplos: es el regional de Zacapu, el regional de Zitácuaro y el regional de Pátzcuaro, por citar solamente tres ejemplos. La remodelación, dignificación y equipamiento de 430 centros de salud y 700 casas de salud, que en conjunto suman más de 4.000. Ya ven que todavía no me curo. De 4.500 millones de pesos en menos de 2 años, 18 meses. Esto es inédito, gracias al apoyo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Hay que decirlo por su nombre y por sus letras. Ha podido ser posible este cambio y estas obras en el Estado, y estamos avanzando para regularizar algo que sigue siendo una debilidad muy fuerte. Dos: una, el abasto de medicamentos al 100%, y dos, el déficit de personal que tenemos para atender la demanda de servicios de salud. Estamos instalando un sistema, es mucha gente, un sistema para garantizar el abasto al 100%, y estoy seguro que vamos a ser modelo y ejemplo en esta materia. Y en materia de personal médico y enfermeras y demás, estamos trabajando para resolver. Esto se viene a sumar al esfuerzo que hace el Seguro Social, al esfuerzo que hace el ISSSTE, y desde luego ahora se sumará con las tareas de la clínica universitaria. Solamente agregaría algunas reflexiones. Es importante que cuidemos la clínica, porque no termina aquí el asunto. Les voy a poner un ejemplo ranchero. ¿A quién le gustan los caballos, a los que están aquí? ¿Cuál es lo más complicado de un caballo? No es comprarlo, compañeras, es mantenerlo. Así es que la clínica de Lío no es construirla. Así nos dejaron muchos centros de salud, Cascarones y Elefantes Blancos. El asunto es que hay que construirla, hay que equiparla, hay que acreditarla, hay que tener personal médico, hay que darle asesoramiento para que despegue, hay que darle acompañamiento. Se requiere mantenimiento permanente, y con ello se convertirá esta clínica en un pilar importante de la atención primaria a la salud, porque ese es el papel que va a jugar esta clínica universitaria. Atención primaria a la salud. Ya ven que ya traigo la cosa de la salud al dedillo. Entonces, felicidades, señor rector, y le voy a pedir aquí al señor secretario de salud que trabaje de cerca con usted para que todo lo que requiera este proyecto de la clínica universitaria se atienda, y que en 10 meses, o a más tardar 12, es decir, un año,
no solamente nos acordemos de la primera piedra, sino estemos cortando el listón inaugural. ¿Están de acuerdo? Abuelita, mi cara, ese es el asunto. Tenemos que terminarla y entregarla. Me dará mucho gusto que estos que estamos aquí, ustedes y otras más y otros, seamos testigos. Salud. Gracias. Yo no traía influenza, me dijo el doctor que no. Que, es decir, que tú corres el riesgo, pero no sé. Que podamos entregarla y con ello cerrar este ciclo al que hacía yo referencia. Termino, muchas gracias. Honrado de estar en la universidad. Nuestra querida Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y poder saludarles y poder dirigirles estas palabras y felicitarlos por lo que hace nuestra universidad. Muchas gracias, enhorabuena y mucho éxito. Agradecemos las palabras del ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador constitucional del estado de Michoacán. En este momento invitamos a nuestro presidium a la colocación de la primera piedra de la Clínica Universitaria de Medicina Familiar. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia. Thank you.